Pues increíble, está un poco cambiado todo y es guapo. Antes ya molaba, pero ahora más. Pero muy bien, muchas ganas de tocar esta noche, aparte junto a Abraham, que es increíble poder compartir cartel con él. Y nada, es que es precioso, llegaba con la furgoneta y es increíble todo, el lugar, cómo está decorado todo, es brutal y muchas ganas. Ya, y es algo muy divertido porque todos mis técnicos, cuando dijimos que tocamos en Starlight, están muy felices porque a nivel técnico está todo increíble. Así que es maravilloso, aparte que tenemos un muy buen recuerdo de la última vez. Pero es brutal que también por la parte técnica haya esta ilusión por tocar. Increíble. O sea, lo recuerdo una noche muy, muy bonita por el backstage también, sobre todo con el público. No sé, fue una fiesta y tenemos muy buen recuerdo porque lo hemos compartido y lo recordamos mucho. Vivo la profesión con muchísima ilusión y siendo consciente de que soy un privilegiado por poder dedicarme a lo que más me gusta, ¿no? Obviamente me lo he trabajado y nos lo estamos trabajando, pero afortunado de poder plasmar en canciones todo lo que siento y todo lo que me pasa en mi vida y que esto después pueda ser la banda sonora de mucha gente, es algo que me hace muy feliz y mucha ilusión. Y la inspiración, pues, cuando compongo, ya te digo, compongo sobre cosas que me pasan. Yo creo que las canciones, al final, para mí son terapia y es maravilloso también ver que para la gente también lo son, ¿no? Sí, soy un disfrutón. Creo que sí, al final hemos venido en esta vida para estar un rato y al menos este rato que sea lo más ameno posible. Obviamente siempre hay malas pasadas, ¿no? Pero con una sonrisa creo que siempre se puede afrontar todo. Pues mira, con Ana tenemos una amistad muy bonita desde hace mucho tiempo y la canción Me quedo estaba en el estudio. Y no sé por qué cuando puse play dije esta canción la tengo que hacer con Ana. Y tal cual, le envié un audio en WhatsApp, le dije, hermanita, ¿te quieres sumar a esto? Me dijo que sí, así que la grabamos y después hicimos el videoclip y todo fue maravilloso. Y trabajar con Ana ha sido increíble, es una artistaza de pies a cabeza y tiene un talento increíble, ¿no? Y muy feliz que voy. Claro, Ana, por Dios, cómete el escenario como sabes y disfruta mucho, que de eso se trata. Y espero que nos veamos pronto. Pues mira, el 2023 no hemos girado y eso me caló bastante y me dolió un poco. Al final me dedico a la música por el directo y el directo es lo que más me gusta y al final pues no tener eso pues fue un año bastante raro y ahora pues centrándome básicamente en presentar este disco Lugar Paraíso en todas partes. Va a ser una gira que nos va a llevar durante 2 años a muchos lugares y muy feliz y centrado básicamente en tocar y en comerme cada ciudad y disfrutar de la energía de la gente allá donde vaya. Pues lo que digo siempre en mis conciertos es que espero que sea un viaje, que la gente se lo pase muy bien, que yo creo que... bueno, mira, mi objetivo es que al menos salgan un poco más felices de lo que han entrado. ¿Qué tal, familia? Soy Nil Moliner y nada, mando un beso y un abrazo enorme a toda la familia de Starlight Occident, que es un festival que me encanta, ya es mi segunda vez y espero que no la última. Y nada, a disfrutar de esta noche que será maravillosa y nada, que te veo pronto.